Muchas gracias a todos por estar aquí presentes en el 40 Grados Fest. Esta canción que acaban de escuchar se llama Mr. Radio. Y bueno, estamos muy contentos los Levillion de estar aquí para, tocando con ustedes al ladito de la playita. Acérquense, de verdad, disfruten de la música. Algo diferente a lo que estuvieron escuchando, un poquito de rock alternativo. Y bueno, la siguiente canción la pueden encontrar en nuestras, en las plataformas digitales como Spotify, en YouTube, Deezer, Tidal, todos lados. Esto se llama Días Prismáticos. Oh, yeah.
Buenas tardes, nosotros somos Levillion, originarios de Ciudad Victoria. Somos una banda de rock, tenemos nuestro material, pueden encontrar en Spotify, YouTube y en todas las plataformas. Para la siguiente canción, chicos, les quiero pedir que se acerquen, que estén aquí cerquita de nosotros, que bailen con nosotros. Quienes se acerquen, les vamos a estar regalando unos stickers, y el que baile mejor, hasta le regalamos una playera. Así que acérquense, bailen con nosotros, disfruten de Levillion. Acá nuestro amigo de las aventuras de Loya trae stickers para quienes bailan chido. Si no bailan chidos, no les den nada. Acérquense y bueno. Bueno, la siguiente canción se llama Volumen 4, viene incluida en nuestro primer material titulado Planeta Confort. Esto va así. Para que brinquen. Muchas gracias, espero que tengan una excelente tarde con nuestra música. Voy a estar un rato con ustedes, espero que sea de su gusto un buen rato. La siguiente canción también viene incluida en nuestro primer material, y repito, pueden encontrarnos en Spotify, YouTube, Facebook, perdón, Twitter e Instagram. La siguiente canción se llama Animal. Dice: Thank you.
uso mi casco verde para sentir una de ellas. Gracias, muchas gracias. ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Se quiere ganar una playera? ¡Sí! ¡A huevo! Ya se les tengo. Gracias, gracias a todos los que vienen a visitarnos de lugares lejitos de Sotolamarina. Nosotros venimos de Ciudad Victoria. ¿Quiénes están aquí de Ciudad Victoria? ¡Eso! ¿De la frontera de Tamaulipas? ¿Ondan? ¿Los de Nuevo León? Eso, Ero. Muchas gracias. Qué bueno que se dieron la vuelta acá a la Pesca Beach Fest, al 40 grados Music Fest. Y a disfrutar un ratito de Levilio, ¿no? La siguiente canción es un cover. Es nuestro primer cover realmente, porque ya casi no tocamos covers. Es una canción conocidísima, ¿verdad? Se llama ¿Y por qué te vas? Espero que la conocen, pero es versión de nosotros, que espero que les guste, y esto va así. Thank you.
pregunta por qué te va. Todas las razones de mi amor se irán contigo. ¿Por qué te va? Me olvidará. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? Gracias. Me hicieron cuenta que realmente casi no tocamos covers. La siguiente canción es otra rola de nosotros, que lleva por nombre El Revólver y el Hombre. Canción que no está grabada. Pero esperemos que muy pronto podamos grabarla para que puedan escucharla. Durando
somos uno para inhalar. Más fuerte para Levillion, por favor, el aplauso fuerte. Oye, qué padre música. Vamos a platicar un poquito con ellos para pásenle conocerlos. Para acá, muchachos, por favor, acompáñenos aquí. Acompáñenos para que nos platiquen. Vamos un a platicar con ustedes. Qué chingona la propuesta que traen, la neta. Oye, sí, pásenle nos prendieron, acá, favor, prendieron muchachos a toda la banda, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? César. César, ¿hace cuánto que iniciaron este proyecto? Cuéntanos algo de eso. Nació hace casi 4 años y pues a la fecha no hemos parado. Muy bien, ¿y de este lado? Mira, traen a los groupies, ahí está la raza. Eso. La porra, ahí está la porra. El club de fans. Preséntanos, ¿de qué lado, Adrián? De este lado tenemos a Wolverine. No. Pedro, mucho gusto. También, espérame, tenemos a la baterista. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Rosita. Rosita, el aplauso para Rosita, por favor. Oye, Rosita se escucha bien tierno para como le pega la butaca. Oye, bien machín, le pega duro. Ya quisiera yo, qué padre. Rosita, ¿cuánto tienes en la agrupación? Con ellos llevo tocando ya año y unos 4 o 5 meses, más o menos, aproximadamente. ¿Y cómo te sientes de ser la única niña entre los chicos? ¿Cómo te tratan? Muy bien, muy bien, muy bien. No, no son tan rufianes, la rufiana soy yo, de andado caso. Sí, ¿verdad? Hoy en día se ve mucho de eso. Y de este lado, ¿cuál es tu nombre, amigo? Alexis. Alexis, ¿y cómo te sientes de estar aquí en este festival? No, bien padre, bien padre. Con toda la actitud, ¿verdad? Y de este lado, dinos, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Fernando. Fernando, ¿cómo te sientes de estar aquí en 40 grados? A toda madre. Eso, chingón. Eso, chingón. El galán. Oye, ¿cuánto tienes aquí en la banda? Ya como 2 años, más o menos. 2 años. ¿Y quién fue la idea de juntarse? ¿Cómo fue? ¿O qué onda? A ver, cuéntame. Bueno, nació hace 4 años, pero fue por la misma inquietud de tener un proyecto, de tener una banda. Y el tocar y así, estar frente a un público tan chido, tan chingón. ¿Y siempre les ha gustado este género de música o han tocado otras cosas? El concepto está así como rock, pues se puede abrir para muchas cosas y cada quien tiene gustos diferentes y ahí mismo ya se hace una sola canción y ya es entre todos. Todo es material de ustedes, ¿verdad? Todo es material de ustedes, pero también se entra el cover o eso, o es todo su material nada más. Nada más ahorita nos quisimos como freciar un poco y sacamos un cover para que la gente también se acerque, que no nos tenga miedo, un poquito algo diferente al rock alternativo, pero sí, todas nuestras canciones son autoría propia. Chingón, el aplauso, por favor. La porra, la raza. Oye, fíjate que nos trajeron regalitos a toda la gente preciosa de La Pesca. Por aquí traemos unos stickers que los pueden pegar en su coche o en los cuadernos. Así es que si ustedes quieren llevarse algo de estos regalitos, los invitamos para que se acerquen y sigan disfrutando. Playeras también, mira, de este lado. Pero más cerquita, aquí en el escenario. Aquí, por favor.
Si quieren regalos, aquí cerquita vamos a estar dando los regalos. Los chavos van a estar regalando los stickers, la playera. Sí, pero acérquense, por favor. Mira, ya viene. Ya viene. Eso. Ya viene la raza, ¿eh? Sí, 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 la playerita, el sticker. Acérquense, por favor, y quédense aquí con nosotros para que sigan disfrutando desde cerquita de esta gran agrupación, de este gran espectáculo. Y por supuesto, seguir cantando, ¿no, mi querido Adrián? ¿Qué te parece, Valeria, si continuamos con más música en esta tarde? Los invitamos para que se acerquen toda la gente que está por ahí en la orilla de la playa. Acérquese aquí al escenario porque estamos iniciando apenas con esto que se llama 40 grados. Y pues bueno, Valeria, vamos a dejarlos con más música. Claro, por supuesto, ellos son Levillion. ¿Están listos, chicos? ¿No los escuché? ¿Están listos? Qué chido. La siguiente canción es una balada, es una canción de amor. Dedicado para todos ustedes, para todos aquellos que tengan una persona que nunca quiere que se vaya. La canción se llama Visitante. De amor.
esas almas, viste mi aura, tú me das más. Somos las almas, viste mi aura, tú me das más. Somos las almas, viste mi aura, tú me das más. Somos las almas, viste mi aura, tú me das más. Muchas gracias. Ya nos vamos a pasar a retirar. Como quiera, viene más música, viene el grupero norteño y reggaetón para bailar y perrear hasta el piso. Bueno, la siguiente canción se llama Marcha Atrás y nos vamos a pasar a retirar. Bueno, si nos piden otra, después tocamos otra, ¿ok? Bueno, esto se llama Marcha Atrás. Yo no los veo tan animados como para que nos quedemos más rato. Sí, quiero verlos animados. Si se vienen a cantar acá con nosotros, podría ser. Pero un grito. Excelente. Dime si es normal.
nos pasamos a retirar. Esta canción la pueden encontrar, tiene video oficial en YouTube y en Spotify. Se llama Viaje al Eterno y espero que les guste. Muchas gracias.